Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y empezamos este segundo capítulo, ¿vale? El primer capítulo fue un capítulo piloto, el primer episodio, bueno, pues fue ya hace algún tiempo. Este es el segundo episodio, he ido recopilando todas esas cositas que me habéis ido dejando, ¿vale? A través de Twitter, a través de Facebook, mandándome enlaces de vuestros canales de YouTube con pues alguna cosa curiosa, ¿vale? Que sean vuestras, de vuestra propiedad, siempre, ¿vale? Por supuesto. Y yo también os traigo una. Además, creo que la que os traigo es un bombazo. Así es que estar atentos porque empezamos con este Misterios Ocultos que ya digo que no tiene desperdicio. Vamos allá. Bueno, la primera nos la manda Alex Style, ¿vale? Mr. Alex Style, que bueno, muchos le conoceréis. Fijaros la posición tan comprometedora, ¿no? Y cómo pone el culito en pompa ahí Iker Casillas, ¿vale? La siguiente nos la manda Diego, que fijaros también otra posición, muy comprometida, ¿no? Del portero que, fijaros que, bueno, vamos a decir que está recogiendo el balón, ¿vale? La siguiente también es de Diego, a Diego le han pasado muchas cosas y me ha mandado pues algunas fotos. Fijaros cómo hunde la pierna, ¿no? En arenas movedizas o le falta un cacho de pie, no sé exactamente qué es lo que pasa. Y esta también es de Diego, ¿vale? Que bueno, pues no sé, pues se le ha movido la cara así de esa posición. No sé, medio transparente, ¿no? Además es también, ¿no? Fijaros en esto, ¿no? No me puedo creer que todavía pase esto en la nueva generación. Fijaros, no tiene cuerpo, ¿no? El jugador. Esto me lo manda Fergis a través de Twitter y la verdad es que cuando menos es curiosa. Esta es de Germán. Bueno, ya veis, ¿no? Que pues este tipo de cosas así curiosas, este tipo de fotos, contra mejor calidad tengan mejor, ¿no? Esta también es de Germán, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Vale? Y bueno, pues ya vais viendo que este tipo de fotos pues están muy bien y es a las que yo me refiero, ¿no? Fijaros, esta me la manda Osvaldo, ¿vale? Y fijaros que, bueno, que es pagar, ¿no? Se hace el jugador. Y nos vamos a ir con los vídeos ahora. Bueno, atrapado en la red, ¿no? Parece que lo han pescado. Fijaros cómo Gerardo nos manda este vídeo en el que, bueno, pues se queda ahí un bucle, ¿no? En el que no puede salir el jugador. Gerardo me pide que le agregue. Gerardo, agrégame tú. Tengo Xbox One, ¿vale? O sea, no ando ya con la 360. Aunque la tengo, no la tengo enchufada ni nada, ¿vale? Bueno, el siguiente que tenemos aquí es la PS3. Nos manda esta patada en la boca, ¿no? O este que le quita el balón de las manos al jugador. Lucifer nos manda a este jugador invisible en el campo de entrenamiento. Fijaros como este tipo de cosas todavía siguen pasando. Ya veis, ¿no? Que pues aparece el jugador invisible. Y claro, lógicamente es difícil, parar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que él es el portero. Es difícil parar un balón cuando no ves al jugador. Pero así es. Bueno, el siguiente nos lo manda Matías Quesada y fijaros cómo, bueno, el jugador se queda ahí bloqueado, los otros celebrando detrás de la portería. Bueno, vaya cosas pasan. Bueno, Bicho nos manda este gol, ¿vale? Desde casi desde el medio del campo, ¿no? En los porteros hay veces que yo no sé en qué están pensando, vamos. Y Zerg nos manda este bug de FIFA 14, que fijaros, ¿no? Pues cómo se pega ahí pues un montón de tiempo intentando darle al balón que está entre los pies de un jugador. Y bueno, esto pasaba muchísimo en ediciones anteriores de FIFA. Vemos que aquí, bueno, aunque sea igual un caso excepcional, ¿no? Pues todavía sigue pasando. No sé, ya digo, además había un truco, ¿no? Que hacías esto para que el rival, pues le hacías esta guarrada para que el rival abandonara. Pero bueno, os nos manda estos dos vídeos en los que, bueno, pues ya veis, ¿no? Los jugadores están pegados, parecen siameses. Y los dos quieren lanzar la falta. Y bueno, vamos a ver cuando lance la falta lo que ocurre, ¿no? O sea, y se adelanta un jugador, no le da, vuelve a retroceder y tiene que volver a tirar la falta, ¿no? Y bueno, y marca golazo además. Bueno, vamos a ver otro en el que falla y encima se le pone un jugador ahí en medio. Bueno, vaya tela. Nicky nos manda este penalti. Fijaros, o sea,
¡No le toca! No le hace nada, madre mía. No voy a decir el nombre de ningún jugador que luego la gente se enfada, pero madre mía, por Dios. Y pita penalti, ¿eh? Pita penalti. O sea, bueno, vais a ver ahora, ¿veis? Cómo va a lanzar el penalti. O sea, increíble. El penalti este inventado, increíble. La Caja Gamer nos manda este otro vídeo, ¿vale? Bueno, en el que podéis ver cómo hay un jugador invisible que recoge el balón, ¿vale? O sea, este tipo de cosas son a las que me refiero, joder, están muy bien, ¿no? Porque yo desde luego paso un buen rato viendo estas cosas curiosas y demás, así es que podéis enviármelas, ¿vale? Por Twitter, por Facebook, por como queráis, vamos. Bueno, Aitor Fonhaus nos manda esto que él lo llama hostia un euro, ¿vale? La verdad es que es gracioso, ¿vale? Porque se cae así, parece que intenta hacer una gravesiña y encima no le sale. Y por último, Jen nos manda este árbitro a cuadros, ¿vale? Que podéis ver en la imagen, no sé si se aprecia muy bien. Y de eso es precisamente de lo que os quería hablar. Porque sé que, bueno, pues muchos tenéis ilusión de que ponga vuestro bug en estos vídeos, pero es que hay veces que, fijaros, el formato que me mandáis, no encuentro la manera de ponerlo en MP4. Lo cual quiere decir que tengo que grabarlo yo con el móvil lo que vosotros habéis grabado con el móvil. Lo cual quiere decir que la calidad es, pues, bastante penosa. Y por otro lado, además, está el tema de que son cosas ya repetidas, ¿vale? Por ejemplo, temas de dos porteros en el campo, ¿vale? Es más, tengo un vídeo donde muestro cómo hacerlo, ¿vale? Podéis jugar hasta con cuatro porteros. O caras típicas, ¿vale? Esta sonrisa de Chucky, ¿vale? Que mostráis, que me habéis mandado uno de Marcelo, otro de Pepe y demás. Esa sonrisa puerca y asquerosa que suelen echar a veces los muñequitos, ¿vale? Bueno, ese tipo de cositas no me mandéis, si queréis mandarlas, ¿vale? Pero luego pediría por favor que no os molestéis, ¿vale? Si no lo pongo, ¿vale? O sea, igual hay alguna que es distinta, ¿vale? Es algo excepcional y sí que la pongo, pero cosas que estén repetidas, ¿vale? Bugs repetidos, pues no valen, porque entonces no sería misterio, sería repeticiones de los misterios, ¿no? Así es que, ya digo, de todo corazón, muchísimas gracias por haberme mandado cosas, ¿vale? Por preocuparos y por mandarme alguna cosita. Yo lo agradezco igualmente, ¿vale? Pero espero que lo entendáis, que esto no... Que no puede salir todo el rato el mismo tipo de cosas, ¿vale? Venga, vamos con otra cosa, mariposa. Bueno, y lo que viene a continuación, lo que os traigo a continuación, ¿vale? No he visto una cosa parecida, ¿vale? Nunca. El Leo Messi de plata. Le llamo a este bug, vamos a llamarlo bug, pero que es real, ¿vale? O sea, vamos a ver. ¿Os podéis hacer con un jugador de plata? Que lógicamente va a empezar a subir su precio seguro y más después de este vídeo. Yo ya sabéis que todo lo que descubro podría aprovecharme, ¿no? Y quedarme yo con todos, ¿vale? Y hacerme yo una especie de... No, pero bueno, que lo sepa la gente, ¿no? Esa también tiene su gracia, ¿no? Así es que os voy a enseñar a compraros un Leo Messi que es, a priori, es de plata, pero vais a ver cómo es el Messi, digamos, un poco de verdad, ¿vale? Aparece en el juego como extremo izquierdo. ¿Yo cómo lo he descubierto? Bueno, pues porque yo estaba buscando un jugador que se llama Walter, ¿vale? Walter Fernández, que juega en el Lokeren. El Lokeren es esa equipación que muchísimos me preguntéis de qué equipo es, ¿vale? Esa equipación blanca con pantalones negros y medias amarillas que utilizo yo en Ultimate Team, ¿vale? Bueno, pues esa equipación es del Sport Lokeren de la Liga Belga, ¿vale? Bueno, yo estaba buscando un jugador español que juega en ese equipo y no lo encontraba, ¿vale? Hasta que, bueno, os voy a mostrar ahora un poquito en un pequeño vídeo, pues algunos datos, ¿vale? Curiosos sobre esto, ¿vale? No perdéis detalle. Fijaros, yo estaba buscando a ese jugador. Lógicamente, vamos a poner aquí Messi, ¿vale? Para que veáis cómo, pues, no funciona de esta moda, de este modo, perdón. Vamos a poner aquí Messi y vamos a buscar a Messi. Veis que hay muchos Messi, muchas cosas parecidas a Messi, pero no aparece el jugador del que estoy hablando y aparece el Messi de verdad, por así decirlo. Para ello, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues vais a tener que poner los parámetros de búsqueda que puse yo, ¿vale? Para encontrar, que yo quería, lo que quería era, como ya he dicho, buscar a un jugador que se llama Walter, que no lo encontraba por el nombre, ¿vale? Así es que lo que vamos a hacer va a ser ponerle nacionalidad, ojo, española, ¿vale? Nacionalidad es española
Liga, nos vamos a ir a la Pro, ¿vale? A la Liga Júpiter, a la Liga de Bélgica. Y vamos a buscar el Club Sport Lokeren, ¿vale? Es este con el circulito este blanco, aquí lo tenéis, ¿vale? Y vamos a poner calidad plata, ¿vale? Bueno, vamos a darle a buscar. Y acordaos que habíamos dicho jugador español, ¿vale? Y nos salen un montón de jugadores argentinos que se llaman Messi, con la cara de Messi, de hace algún tiempo. Y, bueno, fijaros en los números que tiene, ¿vale? Porque esto es importante, los números que tiene, 74 de ritmo, 50 y pico de tiro y tal y cual. Bueno, vamos a pujar estos jugadores porque son más que interesantes, ¿vale? Yo ya tengo un par de ellos, voy a pujar, bueno, pues por los que vaya pudiendo comprar, los voy a comprar por supuestísimo, vamos, o sea, no me queda ni una duda. No tengo mucho dinero, ya veis que la pasta que tengo no es mucha, pero... Bueno, pues yo con los que os aconsejo que hagáis lo mismo cuanto antes, vamos, porque esto no sé cuánto durará, si sacarán un parche para solucionar esto, si ha sido una cosa momentánea, no lo sé, pero a mí, vamos, para mí, dije, no lo compré con el afán de decir, bueno, pues tengo a Messi, ¿vale? Este es Messi, ¿vale? Este que estáis viendo ahora es Messi, ¿vale? Fijaros cómo corre, esto no corre 70, esto corre como Messi, ¿vale? 90 y pico, 95 o lo que sea. Pero más curioso aún, más curioso todavía, no tiene cabeza, por Dios. Fijaros la comparativa, ¿vale? Es el de la izquierda es el Messi de plata y el de la derecha es el Messi real. Fijaros en las medias que tiene de tiro, que ponía que tenía 50 y algo. No, por Dios, tiene 80 y mucho en casi prácticamente todo, ¿vale? O sea, bueno, la falta la fallo, pero... Fijaros que tenía 81 de tiro, 86 de efecto. O sea, son los mismos números que los que tiene Messi. Se llama Lionel Messi. Es que es todo igual. Tiene 4 estrellas de filigranas y 3 con la pierna mala, como Messi, ¿vale? O sea, lo único que cambia es la posición, que en vez de ser segundo delantero o delantero centro, juega como extremo izquierdo, ¿vale? Y que os compenetra con jugadores que sean de argentinos y de la liga belga, ¿vale? Por lo demás es todo igual, estos son los números de Messi y estos son los números reales que tiene este jugador, ¿vale? O sea, no creáis en las estadísticas que pone, ¿vale? De hecho, bueno, juego un partidito con él para probarlo con un equipo de argentinos leyenda, ¿vale? Como por ejemplo, pues Ibagaza o bueno, el Conejo Saviola, bueno, jugadores que me gustan muchísimo, ¿vale? Y bueno, y me pongo a este Messi como extremo izquierdo y bueno, pues el partido es que me lo gana él solo, porque los demás la verdad es que corren bastante poco, son ya jugadores un tanto, ya digo, ¿no? Medio leyendas, ¿vale? Y corren bastante poco, pero Messi, ostras. ¿Qué pateada se pega el tío, madre mía? Bueno, este es el gol que me mete él, que os lo dejo también como anécdota, ¿vale? Porque, bueno, me manda a callar, yo no sé qué razones le llevan a eso, ¿vale? Con el equipo, con el equipazo que tenía el Notas, ¿no? Y yo con mi equipo, pues bastante, bastante modestito, ¿vale? Salvo por esa excepción. Este hombre que veis aquí, ¿vale? El Messi de plata... Que como veis, bueno, pues no tiene cabeza. No tiene cabeza en el juego. Cuando está jugando sí que parece que tiene cabeza, ¿vale? Parece que es como rubio o algo así. Pero en realidad lo que veis, lo que estáis viendo es esa cosa de cuadros, ¿vale? Esa cosa que hemos visto en otras ediciones de Misterios Ocultos, que aparece como que tiene cuadros. Y luego a la hora de la verdad en las repeticiones pues aparece sin cabeza, ¿vale? Y bueno, y este es el partido del que os hablo, que vamos, es un partido sin más, es el único que he jugado. Todavía no he podido, ya sabéis, yo en cuanto sé algo, fast, lo lanzo, ¿no? Y este es el segundo gol que por supuesto meto también con Messi. O sea, dime tú que este tío tiene 50 de tiro, ¿no? O sea, ya le veis cómo tiene la cabeza un poco como... Parece un poco rubio o algo así, pero en realidad son tonos verdes, ¿vale? Y luego lo que ocurre es que cuando sale en la repetición... Lo que ocurre es que no tiene cabeza. Es un fallo importante porque Messi cuesta un pastizal y este tío, os aseguro que corre, o sea, nada más cogerlo vais a decir, hostia, cómo corre esto, ¿sabes? No corre, no tiene 70 de ritmo, tiene pues los 90 y muchos que tiene Messi. O sea, eso garantizado. Ya digo,
No sé si recomendaros que os compréis uno porque muy caro, ¿vale? Porque, ostras, pagar 30.000 monedas por él y si luego lo arreglan y lo ponen correcto, ¿vale? Os habéis perdido un dinero. Bueno, eso vosotros mismos, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy de Misterios Ocultos. Espero que os haya gustado, que os sirva como siempre, ¿vale? Y que, bueno, pues rápido, ¿vale? Corriendo todo el mundo a hacerse con un Lionel Messi de plata. Espero que sepáis agradecer, ¿vale? Pues el esfuerzo y el trabajo y las cositas que os enseño siempre. Y nada, compartirlo, ¿vale? No seáis avariciosos. Así es que nada, chavales, nos vemos. Bueno, decir que podéis mandarme los vídeos, las cosas graciosas que os pasen, los pues bugs y historias, ¿vale? A través de mi Twitter y mi Facebook, que lo tenéis ahí, y o en la descripción, ¿vale? Y nada más, chavales, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.